YouTube, estamos aquí en un nuevo tutorial de cómo construir una casa. Y bueno chicos, esta vez estamos aquí con una casa que está muy bonita a mi parecer. Yo la diseñé, y pues la verdad es que me encantó y pues he decidido traérselas. Y pues bueno, lo que serían los cuartos y todo eso están vacíos. Y pues se los voy a dejar a su elección. Y pues bueno, ya sin nada más que decir, pues vamos a empezar con este tutorial de esta casa hermosa. Los materiales que vamos a necesitar van a ser cuarzo, cristal, piedra brillante, escaleras de cuarzo y antorchas. Ok, bueno, vamos a empezar con lo que sería el tutorial. Vamos a quitar todos estos materiales y pues vamos a empezar. A ver, lo que vamos a empezar con el bloque de cuarzo, como ya había dicho. De hecho, creo que aquí tengo todo, o sea, para que saco nada. A ver, ok. Bueno, vamos a empezar haciendo una base que sería, a ver, un poquito más para acá. Ahí, una base que va a ser así, miren. Para poner lo que sería la puerta, primero que nada, aquí va a ir la puerta. Ok, vamos a sacar la puerta, que esta no la dije ahorita en los materiales. Pero bueno, va a ser una puerta esta de roble oscuro. Ese tipo, bueno, a mi parecer, a mí me gusta más. Ustedes pueden poner la puerta que a ustedes les guste. Ok, ahora, aquí vamos a empezar a poner bloques de 5. Una línea de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y acá el mismo proceso. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a quitar un poquito de lo que sería la hierba. Y acá vamos a un 2. Pasamos y ponemos un poquito de ventanas aquí. Y tapeamos con el cuarzo, ¿ok? Aquí, perfecto. Acá un poco más de lo mismo. Ponemos el cristal de líneas de 3. Y lo tapeamos con el cuarzo. Ok, ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser cerrar esto y poner aquí una línea de 3. Así. Así. Y lo vamos a cerrar también. Ok. Y bueno, pues así nos va a quedar. Va a quedar así algo rarito, pero ahorita se va a empezar a mejorar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer va a ser echar esto para atrás. Así. Así como están viendo. Y luego aquí. Esperen, creo que aquí es así. Sí, perfecto. Uno más por aquí. Y aquí vamos a hacer pues vamos a hacer proceso de 1. Vamos a hacer 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. Y bueno, vamos a ponerle aquí. A ver. Déjenme ver algo. Déjenme. Me perdí tantito. A ver. Sí, aquí así. Y son 2. Son 2, son 2, son 2, son 2. Sí, dale. Me pasé una, ¿eh? A ver. Una, dos. Aquí vamos a hacer una ventana. Ajá. Y luego aquí otra ventana. Y aquí hacemos esto. Ok. Bueno, primero que nada, también déjenme ponerlo de día. Porque ya se está haciendo de noche. Y bueno, vamos a poner el cristal aquí. Un 2, un 2, un 2. Un 2, un 2 y un 2. Perfecto. Vamos a cerrarlo con el cuarzo. Ahí cerramos un poquito más por acá. Y lo cerramos con el cuarzo. Aquí esta parte de la barda la vamos a empezar a cerrar. Ok. Y lo mismo del otro lado. Vamos a pasar aquí. 1, 2. Y lo vamos a empezar a ponerlo por acá. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2 y aquí. Perfecto. Dale. Bueno, empezamos a poner esto por aquí. Espera un momento, a ver. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Estaba fijándome a ver si había pasado los dos espacios, pero sí, sí los pasé. A ver, esto por aquí. Y tapeamos con cuarzo. También otra cosa que les tenía que decir, chicos, es que el material de la casa yo lo decidí hacer de cuarzo, pero ustedes pueden hacerlo de madera o de cualquier material que ustedes quieran. Por ejemplo, si lo están haciendo en Survival, yo les recomiendo que lo hagan de madera. Y pues todo eso, o sea, depende de los materiales, pero como quieras una casa un poquito grande, ¿eh? Así que pues también va a costar tantito conseguir los materiales.
Ok, bueno. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, pues empezar a alargar la casa y esperar un momento, que ya sabía que esto iba a pasar. Y bueno, vamos a tapiar la neta aquí, nada más el terreno de la casa, que es poquito aquí, lo hago en 3 segundos, a ver, esto por aquí y esto por acá, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, déjenme quitar este bloque acá, que me desesperan ver bloques así. Lo que vamos a hacer acá va a ser, alargar la fila esta, como de 17 bloques, digo 14 bloques, perdón, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Y aquí lo vamos a empezar a cerrar. A ver, déjenme los cuento. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son 19 bloques. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfecto. Ahí estamos. Y ahora es por aquí. Y quitamos esto. Es que sí, ya decía yo que se me hacía un poquito, pues, chica la casa. Vamos a seguirle por acá. Y por acá vamos a empezar a unirlo también. Y sirve que compruebo que sean 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, y luego por acá lo terminamos de unir. El cerdo este que no me deja poner bloques. Y bueno, dale, aquí lo terminamos de unir. Perfecto. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues, terminar esta barda. Y a ver. Por aquí, primero vamos a hacer lo que serían los detalles de enfrente, ¿ok? Aquí vamos a empezar a poner escaleritas de cuarzo. Aquí vamos a empezar a unirla. A ver, que no me sale. Ahí, dale. Aquí unimos esto también. Y dale. Pues hacemos el mismo proceso y lo pasamos por aquí. Esto por aquí. Esto por acá, esto por acá. Ponemos esto también por aquí. Y dale, pues vamos a terminar de hacer lo que sería esto, que son las escaleras de cuarzo. Y bueno, pues eso sería más o menos como, no sé, una moldura, algo así. Y pues la verdad es que se ve, pues, muy bien. Muy bien, la verdad a mí me gusta mucho cómo se ve eso. O sea, le da un detalle más a la casa y se ve muy bonito, la verdad. Así que dale, vamos a terminar de hacer estas bardas. Así que bueno, salgo aquí cuando termine todas las bardas. Ya he levantado todo lo que serían las bardas. Y otra cosa que también hice fuera de cámaras, ha sido poner todo lo que serían los escalones al revés, alrededor de toda la barda. Y pues bueno, ahora vamos a empezar con lo que serían los cuartos. Ok, los cuartos se van a dividir así, miren. Vamos a hacer 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 bloques para el primer cuarto, que va a ser aquí. Y bueno, a ver, aquí esto, la hierba me está estorbando, pero es que si la quito me va a tardar demasiado, Así que bueno, a ver, 1, 2, 3, 4. Por dentro se ve simétrico, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser el otro cuarto, ya va a ser lo que sobra de aquí. Esta parte aquí va a ser el otro cuarto. Y bueno, van a quedar así más o menos dos cuartos. Así que bueno, dale. Ahora, lo que vamos a hacer, pues bueno, ya sería aquí quitar todo esto y pues ponerle el cuarzo. Pero eso yo no lo voy a hacer ahorita, eso lo voy a hacer, ya le voy a dar el piso y todo eso al final del video, porque eso es lo menos importante. O sea, eso es lo que todos sabemos hacer, quitar la tierra y ponerle el cuarzo del piso. Y bueno, a ver, esperen, perfecto, no, está bien. Ok, bueno, aquí terminamos esto. Y un poquito más de aquí. Es un bloque más. A ver, sí, ya decía yo, establecer de día. Vale, lo establecemos de día. Y bueno, a ver, esto lo terminamos de cerrar. Ponemos la puerta. Bueno, la voy a tener que poner aquí. Dale, ponemos la puerta aquí. Y luego, pues, también aquí empezamos a cerrar todo. Ahorita le voy a poner la puerta, no se preocupen, pero eso ahorita nada más le hago la... A ver, aquí
más o menos como por aquí. A ver, esto hace falta ver si 1, 2, 3, 1. Uy, creo que va a tener que ser de 2 esta, ¿no? A ver, quédate cerdo ahí. Y pues sí, vamos a tener que hacerla de 2. Ahí, es que la otra era de 1, pero bueno. Imagino que no estaba simétrica. Y bueno, aquí un poquito más de lo mismo. 1, 2, 3, 4. Sí, aquí. Dale, de 2. Y bueno, hacemos esto y dale. Ahora nos vamos a poner a hacer lo que sería el segundo piso. Y lo que vamos a necesitar hacer va a ser de esta parte aquí arribita de la ventana esta que tenemos. Vamos a empezar a hacer el piso, así. Y vamos a tener que rellenar todo, pero toda la parte aquí. Toda esta parte, hasta incluso los cuartos, hay que rodearlos de todo esto. Así que bueno, yo voy a hacer esto y Listo, nos ya estamos de vemos vuelta. Acabo ahora. de poner todos los bloques. Y pues bueno, lo siguiente que vamos a hacer, chicos, va a ser empezar a hacer los cuartos de acá arriba. No sé por qué acabo de quitar todo, pero bueno, ya me libero tantito del inventario. Y pues bueno, primero que nada vamos a empezar a hacer lo que sería la línea. Sí, una línea recta para dividir lo que serían los cuartos de este lado igual. Sí, una línea. Perfecto, así. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser pues dividirlos, ¿no? O sea, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, 17, pues podría ser. Es que está entre 8, pero es para el 16. Así que vamos a contar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener que ser como que de 3, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ahí está, ahí está. Y bueno, pues aquí le vamos a hacer lo que sería la entrada. Así, una entrada de 3 bloques de alto. A ver. Sí, una entrada de 3 bloques de alto. Así. Y lo mismo de este otro lado. Así que bueno, vamos a seguirla aquí así. Uno por aquí. Un 2. No, aquí me equivoqué. Esto por aquí. Y 1, 2, 3. Y así. Perfecto. Bueno, ya hecho esto, ya tenemos lo que serían las bases del tercer piso. Vamos a bajar al primero, que todavía no tengo ni con piso ni antorcheado ni nada, así que bueno, voy a poner unas cuantas piedras iluminosas por aquí, así nada más provisionales para que alucen un poquito. Y pues bueno, vamos a empezar a contar lo que sería aquí de estos cuadros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, bueno, vamos a poner uno por aquí, otro por acá, otro por acá. A ver, déjame ver si es así. 2, 4, 6, 8, 9. A ver, 2, 4, 6, 7, 8. A ver. Como que es así, ¿no? Yo creo que es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, perfecto, así es. Ok, ahora vamos a bajar esto por aquí. Y esto por acá. Ahora vamos a hacerle desde aquí un pozo así. Ahí estamos. Y le vamos a poner lo que serían las escaleras, que ya las borré, como ahorita vieron, borré todo. Vamos a sacarlas de aquí. Escaleras de cuarzo. Las puse al revés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este bloque va a tener que quedar así, chicos. Yo no lo hice así. O sea, yo no quería que saliera así, pero pues así salió. Y bueno, pues las escaleras estas van a salir un poquito asimétricas arriba. Pero bueno, o sea, eso pues a mí la verdad es que no me molesta demasiado. A ver, esperen un momento. Es que esto salió porque me equivoqué en un bloque acá por la casa. Pero, o en unos cuantos bloques creo. Pero eso, pues la verdad es que a mí. A ver, déjame ver. 2, 4, 6, 8. Sí, está simétrico. O sea, me tuve que equivocar en algunos bloques de acá arriba. Debería ser. A ver. 1, 2, 3. Debería ser aquí. ¿Sabes algo? Mira, no me gusta que salga por ahí. Así que lo voy a hacer así. Aunque salga un poquito más pegado a lo que sería la izquierda.
pero no me gusta que salga ahí en la orilla, la verdad, no me gusta nada, prefiero que por aquí quede un poquito así. Sí, por aquí hasta se ven bien, ¿eh? No se ven tan mal. A ver, por aquí, cerramos esto y ahí estamos. Me tuve que haber equivocado en un bloque o algo así de aquí, ¿no? O sea, es normal. Aunque ya encontré la razón. Ya encontré la razón porque miren, 1, 2, 3, 4. Y pues aquí tengo que empezar a hacer lo que sería el otro cuarto. O sea, sí, es que me había equivocado en eso. No, no, no es ningún fallo de bloque ni nada por el estilo. Así que bueno, dale, es que ya se me había olvidado el otro cuarto. Así que bueno, por aquí, perfecto. Y luego aquí, justito por aquí, seguimos esto. 1, 2. Y sí, es de 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, perfecto. Y dale, vamos a sacar lo que sería la puerta. Puerta. Esta puerta es de roble oscuro. 2 por aquí. Y luego justito aquí. 1, 2. Por aquí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Ponemos las escaleras. Ala, es que siempre se me pone al revés ahora. Miren. Ahí está. Ponemos esto por aquí y esto por acá. Dale, ya tenemos lo que serían las escaleras. Hay que abrir un poquito más aquí el paso. Ahí estamos. Y ahora sí salimos aquí en el centro. Ok. Bueno, ahora lo que sigue va a ser subir lo que serían estas cosas. Pero, a ver. Dos bloques más arriba de esto. Ok. Ahora nos va a tocar subir la barda hasta aquí, miren. Hasta aquí, dos bloques más arriba de aquí. Y todo lo que sería el contorno de la casa. Así que bueno, chicos. Vuelvo cuando termine todo eso. Así que nos Una vemos vez hasta levantada ahora. la barda, También lo que vamos a necesitar hacer va a ser poner lo que serían los escalones así al revés. También en medio de todo, o sea, por medio de toda la barda. Así de arriba. Y bueno, ahora la siguiente cosa que vamos a hacer va a ser. Ya estamos a punto de acabar lo que sería la casa. Esta es la siguiente cosa que ya es de las últimas. Va a ser dividir las ventanas de aquí de arriba. Ok, vamos a justito aquí arriba de esta. Vamos a poner otra. Y justito aquí arriba de la otra. Vamos a poner esta otra. Ok. Y vamos a sacar el cristal. Aquí está el cristal, aquí lo tengo. Déjame poner aquí el cristal. Ponemos aquí el otro cristal. Y lo mismo igual del otro lado. Así que bueno, vamos a hacerle aquí 1, 2, 3. Creo que si era por aquí, así. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Perfecto. A ver. Esto me falló. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Ok. Bueno, ya he hecho esto, chicos. Ya lo último que nos faltaría. A ver, déjenme ver. Que no nos falte nada. Sí, nos faltaba efectivamente algo. Qué bueno que me chequeé antes. Bueno, a ver. Sí, perfecto, ok. Bueno, también otra cosa que vamos a tener que hacer va a ser las ventanas de aquí. Ok, vamos a hacer una ventana por aquí. Perfecto. Y un 2. Y la otra ventana por acá. Que siempre queda un cuadrito al último. Y bueno. Pues ya quedó, o sea, hecha ya la estructura de lo que sería la casa. Ahora lo que hay que hacer es iluminación, suelo y todo eso. Así que bueno, chicos, ya vengo después de este Algunos corte. detalles hechos ya quedaría así más o menos lo que sería la casa. Y pues bueno, chicos, espero que les haya gustado lo que sería el diseño de esta casa. Y pues bueno, espero que le den un like, se suscriban o comenten el video, ya que esto me va a llevar una paliza de editarlo, la verdad. Y bueno, lo que sería así adentro de la casa, pues ustedes ya pueden hacerlo a su gusto, o sea, ustedes pueden ponerle cofres, bibliotecas o lo que quieran. Así que bueno, chicos, una vez ya dicho esto, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya servido, que te haya gustado la casa. Y pues bueno, si ha sido así, recuerda dejarme tu like, comentar el video o te puedes suscribir. Así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima y adiós. Bueno, chicos, ya la casa con los detalles internos, lo que sería el suelo, la luz y todo eso, pues ya quedaría más o menos así. Ya ustedes lo que sería la preferencia así de que no sé, los detalles internos de la casa se los dejo a su preferencia. No sé, ustedes pueden ponerle cofres, bibliotecas, lo que ustedes quieran, chicos, pero eso ya lo voy a dejar a ustedes a su preferencia. Lo que yo llevo aquí hecho es la estructura de la casa. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y si ha sido así, me puedes dejar tu like, o me puedes comentar el video.
o te puedes suscribir. Y pues espero la verdad que sí pues les haya gustado, porque la verdad es que me ha llevado una paliza, me va a llevar una paliza, bueno, me ha llevado una paliza primero que nada hacer la casa, y pues me va a llevar una paliza en editar todo. Así que bueno chicos, ya he dicho esto, espero que les haya gustado lo que sería el diseño de la casa y que hayan disfrutado el video, que ese ha sido mi único objetivo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós.